bendiga esos recuerdos, estas pequeñas imágenes de San Agustín, son, creo. Que sean también recuerdo e inspiración en la vida de todos los seguidores de San Agustín para que seamos siempre fieles a su espiritualidad, a su fidelidad, a su búsqueda por la verdad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre estas imágenes, ahora y siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Visitándonos aquí y para todos los hermanos de este capítulo, que sea un momento de gracia y luz para caminar en estos años. Para todos ellos, especialmente Padre Fidel, mucha salud y bendiciones. Salud. Listo, ya. Ya, macho. Desde que tú naciste, aquí siempre será una dicha para todos, y todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, te deseamos saludos desde aquí. Cumpleaños feliz, te deseamos saludos desde aquí. Queremos que apague la vela, queremos que apague la vela.
Cuando siempre hay cumpleaños, yo recuerdo al papá de Roberto, a Luigi, porque él nos mandaba a todos los de la formación una tarjeta para nuestro cumpleaños. A todos, no se olvidaba de nadie, ¿no? Nosotros ya esperábamos una tarjetita. Que pues en este día 14, ¿no? Que pues Luigi, tu papá, con mucho cariño, que nos tenía mucho cariño a nosotros, ¿no? A todo el proyecto de formación y todo, que te dio la vida, te dio crecer, que él te ilumine en todo su camino, ¿no? Es camino emprendido de guiarnos por la el camino de la comunión. Que Dios te cuide y este expresa nuestro cariño también, igual que el cariño de Luigi, tu papá, expresa nuestro mismo cariño por ti. Gracias por todo. Ay, 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 dice, alto, hay algo terrible dentro de esta tarjeta, no la abras. No voy a abrir. No la abras, hay que seguir abriendo. Es que si nadie obedece, por lo menos el superior general tiene que obedecer. No, alto, dice, alto, espera. Por favor. Esto es para Daniel, creo. Por última vez, es demasiado para soportarlo. Mira, bueno, te lo advertí. Muchas gracias a todos y que siga la fiesta, porque es importante que como hermanos sepamos también festejar nuestra amistad, nuestra fraternidad. Sinceramente agradezco a todos por este gesto, que sinceramente es una sorpresa. Muchas gracias.